compra cabello, se compra cabello. Amigos, nos encontramos en la zona de La Parada, una zona comercial muy transitada comúnmente por venezolanos. Vemos, vamos a esta hora a entrevistar a una de las jaladoras de cabello. Vamos a abordarla. Buen precio, princesa. Hola, buen día, ¿cómo está? Buen día, gracias. ¿Su nombre cómo es? Mariela. ¿Mariela qué? Mariela Lozada. Señora Mariela, ¿qué tiempo lleva como jaladora de cabello? Bueno, mi amor, tengo ya desde Venezuela, ya tengo unos varios años en este... ¿Comprando cabello? Comprando cabello, haciendo este oficio, pues. ¿Y aquí en La Parada qué tiempo lleva específicamente? Aquí en La Parada tengo pocos meses. No tengo mucho, tengo pocos meses y bueno. Pero sí, bueno, he tenido receptividad del público porque hay personas que vienen por su espontánea voluntad. Aquí a nadie se obliga... ¿A que te venga el cabello, mira, y el que se te acerca es porque... ¿Cómo es el proceso cuando se le acerca a un cliente? Nosotros le explicamos porque ellos vienen a que tú le expliques qué es lo que generalmente uno compra del cabello que ellos tienen. Ok. ¿Eh? Hay muchas veces la gente lo trae cortado, cuando y son cabellos largos, y tú le explicas cómo es el trabajo y si ellos están de acuerdo, pues ellos aceptan venderte el cabello. ¿Es un trabajo profesional? ¿Nunca se le va a dejar trasquilada a la persona? No, es un trabajo profesional, es un trabajo que lo hace una estilista. Okay. Y trata de hacerlo lo mejor posible para que la gente quede conforme con lo que vendió. Muy bien. ¿Qué es lo máximo que usted logra ganar en un día? ¿Qué es lo máximo que yo logro ganar en un día? Mira, tiene que estar el día religiosamente bueno, hasta 60, 70 mil pesos uno gana, pero eso no es todos los días. Hay días que uno de aquí se va sin nada, así como llegó. Además de vender cabello, ¿hace otra cosa? De comprar, perdón, cabello. Sí, yo vendo galletas en Cúcuta, en las camionetas yo vendo galletas. ¿Qué le da más, la venta de galletas o la compra de cabello? La venta de galletas, como literal la venta de galletas, porque la gente compra todos los días, pues uno se monta y uno vende las galletas todos los días. ¿Y lo de la compra de cabello es todas las mañanas que él se dedica a esto? En las mañanas solamente. ¿Y después se dedica? Y después me dedico a venderlas. ¿Por los momentos va a seguir en esto? Sí, bueno, no tengo los PVP, no tengo los permisos, no, yo soy una profesional, soy farmacéutica, yo trabajé 25 años para una droguería en Venezuela, pero como la situación se torna y está fuerte en mi país, bueno, aquí no me queda otra cosa que hacer otras cosas adicionales a mi profesión y bueno, si se me presenta la oportunidad de que me den para rentar y ejercer mi profesión, yo lo hago. Bien, es el testimonio de la señora Lozada. Ella lleva ya varios meses aquí en La Parada y se dedica, como ya lo pudimos escuchar, a comprar cabellos a la hora de cabello y también a vender galletas. Reportó Jonathan Maldonado.